¿Cómo hacemos eso? Bueno, comenzamos con el acorde de mi menor y hacemos un arpegio. La sexta, la quinta, la cuarta con el dedo pulgar. Y luego la primera, la tercera, la segunda y la primera. Con el índice, el medio y el anular. Es como un peinecito así. Las cuerdas van de una en una como lluvia, como gotitas de agua. Luego vamos a continuar con la primera cuerda en fa a sol y luego a la con el dedo 4 a sol. Pero lo hacemos con un poquito con otra técnica que se llama desligado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, comenzamos con el acorde de mi menor. Y luego en el tercer traste, el dedo lo jalamos hacia abajo, un poquito hacia abajo para producir sonido. Y ahora el dedo 4 en el quinto traste. Y hacemos lo mismo. Y lo hacemos dos veces. O dos veces, lo puede sonar dos veces. Yo lo hago una vez y lo sueno dos veces. Un slur. Y después pasamos al acorde de re mayor. Después pasamos un acorde de do mayor. Luego a re sostenido. Vamos a re sostenido, la primera cuerda abierta. Luego al tercer traste, al quinto traste, y hacemos un ligado, como un hammer on and pull off, un ligado, y vamos al acorde de si séptimo. Ahora ese mismo acorde lo vamos a mover al sexto traste con el dedo 1, los otros dedos están en el séptimo traste. Y escurrimos el dedo chiquito al octavo traste para una nota de do. Y pasamos a un la menor en el quinto traste con una cejilla. Pasamos de la nota de do sostenido, re. Y de ahí vamos a hacer la misma posición de si séptimo, pero ahora en el cuarto traste. Y vamos a escurrir el dedo 4 al séptimo traste. Y vamos a pasar al acorde de sol mayor. Luego vamos a hacer el acorde de si séptimo. Y vamos a caminar nuevamente los del bajo. Aquí estoy en la nota de fa sostenido, sol, la, con el mismo dedo. Cuando viene de regreso, ahora pasa con el dedo 2 y con el dedo 2 y 3, o con el dedo 2 y 4, porque luego su siguiente posición sería mi menor. Y nuevamente su acorde de si séptimo. Esta vez lo hice con el dedo 1 y 2, al dedo 2, dedo 1 y mi menor. Técnica del trémolo. Esto ya es más complicado, pero lo puedo aplicar.
hay uno que me ha preguntado que cómo se hace la técnica del trémolo. Ya yo he hecho muchos tutoriales sobre el trémolo. La técnica es simplemente usar su mano derecha con todos los dedos. Estoy inclinando la guitarra aquí para que lo puedan ver por el teléfono, pero no es la posición correcta. Pero para que puedan ver los dedos, con ese propósito, sí está bien. Entonces, el trémolo se hace con el dedo pulgar. Puede ser en la sexta cuerda o en la quinta, dependiendo en qué acorde esté o en qué parte del acorde esté. El primer movimiento sería el bajo con el pulgar y luego el anular, el medio y el índice. Ese movimiento. Se llama trémolo. Y cuando agarra velocidad, puede hacer con su dedo pulgar también. Y con el trémolo. Una nueva forma de unos nuevos sonidos. Sígame para más información.